¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Les damos la bienvenida a nuestro programa. Como ustedes se pueden dar cuenta, hoy de celebración, un programa especial, una edición especial, estamos en modo Halloween. Entonces, le quiero dar la bienvenida a mi compañera Laura, que está disfrazada, hermosa, espectacular. Lau, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, Kelly. Kelly alias la pirata, ¿cierto? Y Laura, la caperucita. Bueno, un saludo muy especial para nuestros televidentes, Kelly, súper bien. Bueno, y estamos muy contentas porque el día de hoy vamos a tener un programa súper especial, celebrando el día de Halloween, así como tú dices. Y bueno, para iniciar, yo les quiero contar quién fue la que nos hizo este maquillaje el día de hoy. Con nosotras está por aquí Luisa Arenas, ella es maquilladora profesional. Luisa, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio. La verdad, muy contenta de estar aquí compartiendo con ustedes. Genial, nosotras súper felices de que estés acá acompañándonos y que nos hayas dejado tan hermosas. Así es, o sea, gracias a ella estamos así de lindas en claro, diario. Muy lindas. Luisa, bueno, cuéntanos un poquito más sobre ti, ¿cómo fueron tus inicios en el mundo del maquillaje? Bueno, esta historia comienza en el año 2015. Yo tenía como 17, 18 años y pues me enamoré del maquillaje. Entonces empecé a ver tutoriales en YouTube, empecé súper juiciosa como a estudiar, a prepararme y empecé a maquillar a todas las amigas de mi hermana y a mis amigas. Y ya como que se fue regando la ola y ya llevo como 7, 8 años en esto, soy feliz, amo lo que hago, me encanta como dejar huella en muchas personas a través del maquillaje. Y yo creo que eso es lo más importante en la vida, como ser apasionado y que disfrutes todos los días de tu vida tu trabajo. Así es, súper. Ya tienes un amplio recorrido como en este tema del maquillaje, pero yo sí quisiera saber qué significa para ti específicamente el maquillaje. Bueno, el maquillaje muchas personas lo perciben como una máscara, pero yo trato pues como de cambiar esa creencia, y es que es una forma de resaltar tu belleza, ¿cierto? Porque muchas veces hay personas que llegan a mí y llegan mujeres como súper achicopaladas, como súper tristes, incluso la manera de caminar es diferente desde cuando entran hasta cuando salen maquilladas, y es un tema de autoestima muy bonito, porque pues a través de un maquillaje sutil, miren que ustedes quedaron muy bonitas, no se sienten cargadas. Y un maquillaje muy suave puede resaltar una belleza muy bonita y natural. Y también como totalmente un tema de empoderamiento. Totalmente, el súper empoderamiento. Bien. Luisa, bueno, sabemos que el maquillaje está teniendo una acogida muy, muy buena, especialmente en las redes sociales. ¿Tú cómo llevas el manejo de esto? ¿Cómo son tus redes sociales? Tú por ahí nos estabas contando que sabes de cositas de eso. Bueno, yo pues además de ser maquilladora profesional, estudié mercadeo y me gusta mucho la parte digital, me apasiona porque la parte digital es como el complemento de los medios tradicionales que siempre pues hemos manejado. Entonces, por lo general, a mí por ahí el 80% de mis clientas llegan por Instagram y son como, a mí me gusta siempre preguntar si es un voz a voz, si es un referido, si fue por Instagram, si fue por otro medio, y casi todas llegan por Instagram. Entonces me gusta mucho como tener interacción, montar contenido, tutoriales, como experiencias mías a través del maquillaje, testimonios, mejor dicho, soy súper activa en mis redes. Es que las redes sociales últimamente son como una plataforma muy, muy importante, pero cuéntanos, ¿cómo defines tu estilo en el maquillaje? ¿Te gusta como muy cargado, eres más artística o cómo te defines? Yo creo que yo soy una mezcla de muchas cosas y llegan a mí muchas clientas como que maquíllame, pero que se me note algo súper suavecito, en esas me puedo como acomodar. Tengo otras que, pues, pucha, son como, quiero que se me note el maquillaje, poneme las pestañas más grandes, a ellas también me puedo acomodar. Y también me gusta mucho en esta época de Halloween, me encanta hacer diferentes como looks así, súper diferentes, como que tengan, además del maquillaje, el complemento como el disfraz o la peluca, me parece brutal, brutal. Sí. Entonces, sí. Ya. Luis, ahora hablemos un poco de la técnica del maquillaje. Yo sé que nos están viendo en las casitas muchos televidentes que quizás no tienen el conocimiento como tú profesional sobre el maquillaje. ¿Qué tipsitos les podemos dar, digamos, que se quieran hacer un maquillaje en casa y que les dure todo el día? ¿Qué tipsitos les darías? Bueno, más que un maquillaje por decir hoy me quiero maquillar, yo creo que es más como
de yo cómo cuido mi piel y cómo me cuido a mí misma antes de maquillarme. Entonces yo creo que es algo de todos los días. Todos los días y todas las noches nos tenemos que desmaquillar, lavar la carita, aplicar una crema hidratante, un bloqueador. O sea, yo siempre les digo que el simple hecho de ir donde una maquilladora no es como que ya me va a transformar, sino que todo viene del cuidado. Entonces, y para mí la técnica más importante y el producto fundamental, perdón, es la preparación de la piel. Entonces una persona llega a mí con la piel completamente desmaquillada y ya yo me encargo de hacer como todo el proceso de hidratar para que la piel se sienta como jugosita y no se sienta acartonada con el maquillaje. Lu, ¿tienes de pronto algún referente en el maquillaje? ¿Alguien que te inspire? Sí. Hay una maquilladora, es de Estados Unidos, se llama Nikki Tutorials y ella es, pues, es una mujer transgénero, es como un ícono en el maquillaje porque ella una vez a mí me marcó un video que montó que fue como el poder del maquillaje, entonces solo se maquillaba la mitad de la cara y en la mitad de la cara pues como súper bonita, obviamente el otro lado sin maquillaje era muy bonito, pero pues era como muy impactante ver el cambio con los dos lados. Súper. Luisa, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo y también qué es lo que consideras es lo más complicado? Lo que más disfruto es ver los resultados, o sea, es ver cuando las niñas, las mujeres, las mamás, las abuelas, todas quedan felices. Yo también dicto cursos de maquillaje, como les contaba, y en estos cursos también es muy bonito ver que una persona llega como súper tímida, incluso en los cursos hay mujeres que hacen grupos de amigas y ya son las amigas que no se pierden ningún curso conmigo, entonces es muy bacano como además de aportarles conocimientos, aportarles una buena experiencia. Y lo más difícil que siento últimamente es que hay mucha competencia, o sea, yo llevo con estos 7 años, cuando yo empecé no era tan fuerte, pero ahora uno ve el tema del maquillaje súper, súper fuerte, gracias a Dios. Hay muchas técnicas, hay muchos estilos, las personas pueden escoger con la que más se sientan identificadas, pero sí hay mucha competencia, entonces es muy retador, es muy chévere. Está como en el boom el maquillaje, yo creo que eso también se debe mucho a las redes sociales, como los tutoriales que ya están súper de moda. Pero yo sí quiero que hablemos un poco acerca de los maquillajes más elaborados, que uno los ve y se impresiona y dice eso, ¿cómo se hace? Eso es muy difícil de hacer, pero yo quiero saber si realmente es tan difícil, es tan complicado o cómo lograr un maquillaje así. La clave de estos maquillajes que son más elaborados es ir de menos a más. Entonces, si por ejemplo tú ves un maquillaje de una sombra negra, las personas tienden a pensar que van de una con el negro. Y no, uno empieza con un café oscuro, luego un café un poquito más oscuro y así va construyendo el color hasta llegar al negro. Porque si yo me voy de una con un color fuerte, se me va a ver pues como claro, súper exagerado. Entonces la idea es siempre ir de menos a más. Lo mismo con la piel, con los contornos que se ven tan bonitos. Cuando definimos el rostro, tenemos que ir de menos a más y difuminar súper bien. Así es. Perfecto. Luisa, esa pregunta es muy pertinente ya que viene la noche de Halloween y todos nos queremos ver súper bien. Bueno, ahora la pregunta es, ¿cómo hacer para que si tú me maquillas, me dure todo el día, toda la noche? Uno, tú sabes que uno siempre es como de rumba o algo así. ¿Cómo hacer para que me dure el maquillaje? Aquí es importante tener en cuenta dos cosas. Primero, lo que les decía de la preparación de la piel. Y segundo, utilizar un buen fijador de maquillaje. Tampoco pues nos vamos a bañar con simple, pues con hacer unos 3 puffs, ya el fijador se encarga como de hacer su función. Y también, a medida que va pasando la noche, es normal, o el día, es normal como brillar un poquito, entonces como sellar con un polvito translúcido para eliminar esos brillos y listo. Así es. ¿Cuáles crees que serán las tendencias de Halloween para este año? De Halloween, bueno, hace muchos años, pónganle que 3-4 años, viene muy en tendencia el de la calavera. Ese está todavía súper, súper fuerte. También he visto muchos maquillajes como súper sangrientos, súper de heridas y me parece una nota. Y son muy tesos de hacer, me imagino. Sí, y también ya pues aparte del Halloween hay muchas tendencias en maquillaje que se están utilizando los colores como muy pasteles, pero también muy encendidos. Entonces uno ve personas que combinan naranja con azul, verde con rojo. Entonces son esos contrastes de opuestos muy teso que se ve muy bonito. Entonces,
Súper. Perfecto, Luisa, ya para ir finalizando, cuéntanos cuál es tu principal sueño en cuanto al maquillaje. Bueno, mi principal sueño es seguir como dejando huella en las personas que llegan a mí, una huella muy positiva, obviamente. La idea también es tener mi propio estudio, yo también tengo pues mi estudio, pero en mi casa, la idea es tener uno como más personalizado para mí. Y nada, seguir soñando, seguir trabajando por lo que amo, por lo que disfruto hacer todos los días. Mil gracias por habernos acompañado. Compártenos tus redes sociales, donde podemos conocer más acerca de ti y donde te pueden contactar todos nuestros televidentes. Bueno, mi Instagram es @luisa.makeup_. Creo que aquí lo están viendo en pantalla. Sí. Y mi teléfono es 300-466-6603. Ahí me pueden escribir, yo con todo el amor les contesto. Mil gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Luisa, sí, de verdad, mil gracias por habernos acompañado y bueno, y por dejarnos así de lindas el día de hoy a todos nuestros televidentes. Con todo el amor. Ya regresamos. Cuando vayas a producir, almacenar, distribuir y preparar alimentos, ten en cuenta estas claves. Lava y desinfecta manos, superficies y equipos usados en la preparación. Separa los alimentos crudos y cocinados y almacénalos en diferentes recipientes con tapa. Cocina completamente para eliminar microorganismos nocivos para la salud. No dejes alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Lava y desinfecta frutas y hortalizas, especialmente si se comen crudas. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Unidos. Gobernación de Antioquia. Centro Educativo Rotario Envigado. Inscripciones abiertas para niños de 2 a 5 años en los grados de párvulos, prejardín, jardín y transición. Contamos con una cómoda sede y excelentes profesionales para el cuidado y educación de nuestros niños. Mayor información: 320-727-8147. www.clubrotarioenvigado.com. Visítanos en nuestra sede ubicada en la calle 37 Sur, número 28C78, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Centro Educativo Rotario Envigado. En el fabuloso circo Las Vegas Fantasy, celebra el Día del Niño en familia. Un mundo de fantasía, maravilloso, sensacional, con acróbatas de lo insólito, personajes de Encanto, Frozen y muchas atracciones más. Véalo en Ciudad del Río detrás del MAM, boletería en taquillas del circo y en latiquetera.com. Invita Alcaldía de Medellín. El Club Rotario Envigado los invita a participar de nuestro Bazar del Usado, que será realizado en noviembre 16, 17 y 18, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerden que es una invitación muy especial para todos los envigadeños, inclusive para todas las personas que nos están viendo del área metropolitana, que vengan y nos acompañen al Bazar del Usado. No se arrepentirán. Bueno, y continuamos acá en nuestro programa, en nuestra edición de Halloween, y como siempre nos acompañan unos invitados muy talentosos y muy especiales. Directamente desde España están con nosotros Rafa Carter y Gary. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Yo, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, mi gente. Excelente, gracias a Dios por acá, contento de estar en la tierrita. Nosotros súper felices de que estén acá, acompañándonos, visitándonos acá en Colombia. Quisiera saber cómo fueron sus inicios en la música. Ustedes son artistas, no son un dúo, pero tienen una canción juntos, ¿cierto? ¿Cómo fueron sus inicios, los inicios de cada uno? ¿Cómo te explico? Son carreras completamente diferentes, solo que él es de acá, él nació acá, yo soy de Ecuador y nos encontramos allá en España. Entonces, esa unión se dio allá, en España, empezamos a trabajamos bajo el mismo sello, la disquera Los Satoshi. Entonces, trabajando, se dieron los temas y decidimos venir para acá. La unión. A hacer los medios. Ok, super. Claro que sí. Bueno, ¿y tú, Gary, cómo fueron tus inicios?
En los inicios míos fueron acá, yo soy de acá de Medellín, en Garicas, parte de aquí de Medellín, salí para España a trabajar una colaboración que me fue muy, muy bien, dio pues un giro muy importante a mi carrera. Ahí fue que me pude juntar pues con el equipo de los Atochi, Rafa Carter, Brizzy J, el Crow, Joel, toda mi gente allá en España, y bueno, venimos trabajando con un equipo de trabajo súper sólido, venimos trabajando un álbum súper duro, yo sé que les va a encantar todo lo que viene. Perfecto. Super. Chicos, yo quiero que enfaticemos un poquito más en el tema, profundicemos sobre los Etoshi, ¿cierto? Sello discográfico, ¿cómo nació? Ustedes hacen parte de este, cuéntenos todo. Como te digo, eso nació en base a soñadores, es gente que le encanta el mundo de la industria. No solo tenemos artistas, sino que tenemos gente que se dedica a hacer videoclips, gente que lleva el tema legal, artistas que solo producen, hacen instrumentales. Entonces somos un equipo, como ya lo dijo Gary, bien sólido, bien completo. Entonces estamos tratando de proyectarnos como una disquera y llevarlo a nivel internacional. Cuéntenos más cómo nace su amistad. Está relacionado con el sello discográfico, pero ¿cómo se conocen ustedes específicamente? Nosotros nos conocimos en un estudio en la ciudad de Pamplona, allá en España. Yo estaba grabando con otro compañero mío, un productor, Juanca, saludos a Juanca, allá en España, estaba grabando y él me dijo, papi, tengo por ahí un parcero que tiene como el mismo tono, como que tiene como esa línea que tú llevas, para ver si lo juntamos y podemos sacar algo, y empezamos a trabajar desde ese día y hasta ahora, y lo que viene. Genial. Hablemos un poquito ahora de la canción Combi Chanel, que es la que hace que ustedes se unan. Cuéntenos un poquito más de la canción, de qué se trata, de qué habla. La Combi Chanel es un regalo que se le hizo a una mujer, que habla de la belleza de la mujer en sí. Y nada, como se le hizo ese regalo, y ese regalo era de esa marca, pues decidimos llamarle así. Estábamos quiqueando un día en el estudio, tirando los tonos, las referencias, y salió la Combi Chanel al coro y se quedó así. ¡Ay, genial! Cuéntenos cómo definen su estilo musical, como el de cada uno, o tienen un estilo musical similar. Nosotros tenemos un estilo similar, pero cada uno tiene su esencia. Al igual como yo puedo chantear, rapear, cantar, pues él lo puede hacer, entonces por eso nos complementamos también. Perfecto. Genial. Sabemos que el video de Combi Chanel está por ahí. ¿Cierto? Cocinándose y vienen cambios. Ya casi cocinando. Cuéntenos sobre ello, adelántenos un poquito. Mira, ese es un proyecto que se trabajó con mi gente de Artificio Studio en las producciones de Guayabal. Un set súper grande, gente muy profesional, todo muy bien. El video, si Dios quiere, va a estar mañana en todas las redes, lo ven por ahí. Las plataformas digitales la van a tener. La canción ya está en todas las plataformas digitales. El video va a estar mañana en YouTube para que estén pendientes. La Combi Chanel, Gary Cash, Rafa Carter. Uy, genial. Eso va a estar súper. ¿Con qué nos vamos a encontrar un adelantico de pronto? ¿Un adelantico? Pues yo prefiero que lo vean, porque yo sé que se van a sorprender. Nosotros estamos acostumbrados a hacer videos más que todo al aire libre, ¿sabes? Okay. Afuera, y este fue en un set, algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a trabajar. Genial. Entonces yo sé que les va a gustar. ¿Cómo han sentido ustedes el apoyo del público, de sus seguidores, de sus fans con esta canción? Brutal, brutal. Sobre todo, bueno, de allá, y ahora que estamos llegando acá, estamos empezando a correr la voz. La verdad que aquí me ha sorprendido mucho el público colombiano, porque como que se implica mucho, como que llevan mucho esa pasión del arte, entonces como que valoran mucho el esfuerzo de un artista. Entonces yo les estoy muy agradecido por todo eso, y de verdad que me hacen sentir como en casa, yo que no soy de acá. Genial. Perfecto. Chicos, bueno, aunque ustedes hayan hecho una canción juntos, sabemos que los dos son totalmente diferentes, como nos decían ahorita. ¿Cuál creen ustedes que es el factor diferenciador de cada uno y que los diferencie de otros artistas? Bueno, yo tengo una esencia de cuando tú me ves a mí, puedes decir, él vaya a rapear grueso o así, ¿sabes? Todo el mundo me va a decir, vas a rapear, y empiezo yo con la tonalidad así, limpia, empiezo a cantar, a tirar tonitos. Entonces me dicen, papi, pero ¿cómo así? ¿Tú con ese, por qué no gritas así? Entonces yo creo que sorprendo a cada rato cuando voy a improvisar, porque te puedo tirar algo grueso o te puedo tirar algo cantado.
Entonces, genial, o sea, eres muy versátil. Sí, eso. Epa, en sí lo que nos caracteriza es eso, la versatilidad. Okay. Te podemos hacer un coro, como que te podemos rapear algo. Ahora tengo un poquito la voz así, pero sí, o sea, sí, le metemos a todo. Chicos, ¿tienen planeado hacer más música juntos? ¿Qué se viene para cada uno? Sí, no, vienen muchos proyectos juntos y, como te digo, con los Atochi. Los Atochi es una compañía que son muchos artistas que vienen trabajando allá en España y para el mundo. Entonces, colaboraciones que tenemos son muchas, videos muchos, por ahí viene mucho, mucho trabajo, hay mucho muchísimo material. Muchísimo contenido. Por ahí vamos a estar súper pendientes. Sí, super. Claro que sí. Para ir finalizando, chicos, ¿cuál es el principal sueño de cada uno de ustedes? El sueño mío es llegar a todos los corazones, a todas las casas, llegar a cautivar con mis canciones, porque yo sé que el contenido que nosotros traemos es un contenido agradable y muy limpio. Entonces, chicos, exacto. Okay, ya para finalizar rápidamente, ustedes vienen de una gira por España, una gira promocional por España. Sí, eso es. Cuéntenos cómo los ha tratado Colombia, cómo se han sentido. No, más contento que para qué decir. Yo no, llevamos aquí 20 días, nos vamos a quedar otros 20 días, pero es que ya se está cortando el tiempo. Me quisiera quedar más tiempo, pero tenemos unos compromisos a principio de diciembre, ya que no podemos mover. Entonces nos vamos a quedar un tiempito aquí, vamos a aprovechar al máximo todo lo que podamos hacer, porque es que el cariño aquí en Medellín es excelente. Eso precisamente quería saber, ¿por qué Medellín, por qué Colombia y no otro lugar para promocionar música? Primero que todo, es que como yo soy de Medellín, tenía muchas ganas de venir para acá, para Medellín, y también he tenido pues la oportunidad de trabajar con mucha gente aquí en Medellín. Me han dicho que nos juntemos, que trabajemos cositas, y yo le dije, Carter, vámonos, teníamos pensado ir para Miami. A Miami, mi pai, nos está esperando allá en Miami, le quedamos mal, mi pai, nos vemos pronto. Llévanos aquí, sí. Entonces le dije, papi, vámonos para mañana, para Medellín, que tengo unas conexiones allá, que quieren trabajar cositas, unos medios, y bueno, nos decidimos para acá y aquí estamos. Súper bien. Bueno, yo sí quiero que nos canten. Claro, vamos a soltarle un poquito de la Combi Chanel, para que la busquen en todas las plataformas. Dice... Mami, qué rica te ves con esa Combi Chanel. Ya tu Insta lo está el que me tiene aquí pensándote. Tu cuerpo la melodía y yo te toco como Beethoven. Llama a tu amiga para que corrobore. Y si quieres que colabore, paso otra vez. Que tú creas, no esperes que yo te adore. Los Atochi. Los Atochi, mami. Muchas gracias, mi gente. Medellín, muchísimas gracias, mi gente. Vamos con toda, muchas gracias. Toda, pendientes al canal de YouTube que sale este fin de semana, la Combi Chanel, el videoclip oficial. Síganos en nuestras redes sociales, @RafaCarter_, @GaryCashMúsica, en todas las plataformas está. Mejor dicho, tienen que estar súper pendientes los televidentes. Chicos, yo quiero saber cómo es la música y esa experiencia musical allá en Europa, ¿qué tal? Bueno, la acogida del público allá es un poquito más complicada, pero sí se ve, hay que trabajarla un poquito bien, pero igual se ve mucho la acogida, porque tú sabes que hay mucha gente de afuera, de Latinoamérica, que apoyan 100, entonces nosotros estamos, gracias a Dios, nosotros nos han apoyado desde que nosotros salimos con cualquier cosita, siempre están ahí nuestro público apoyando, sumando, y eso va subiendo y se nota, y esa es la motivación de nosotros cada día. Y yo creo que tantos exponentes latinoamericanos como que han llevado la música ya como artistas. Exacto, por eso se ha globalizado tanto. Exacto, se ha globalizado mucho la música urbana. Exacto. ¿Con quién quieren ustedes o con quién sueñan ustedes colaborar? Es que hay mucho artista ahora y como te digo, hay mucho artista que ya lleva mucho tiempo en el género, artistas nuevos que también están súper duros, pero por el color y el tono que uno lleva, pues no los salimos del urbano, sería que me gustaría con gente de aquí de Colombia, mucho trabajar con Faith. Que yo creo que lo digo en varias entrevistas. En varias entrevistas lo digo, me gustaría trabajar con Faye algo y si sale la oportunidad. Faye está súper pegado. Trabajar duro para llegar hasta ese punto de poder trabajar con él, eso sí. A mí me hubiese gustado con Yankee, pero ya llegué tarde. ¡Ay, no! Bueno, algo se puede hacer. Perfecto. Y hablemos de Ecuador. Tú eres de Ecuador, ¿cierto? Sí. ¿Cómo les ha ido allá? Lo que pasa es que yo te digo, yo crecí allá, entonces más que nada la trayectoria musical empezó allá en España, porque desde Ecuador simplemente fue la crianza y ya yo me fui para allá y allá se dio todo en España. ¿Pero piensas ir allá de pronto a promocionar? Claro, claro que sí, sí, lo estamos planificando, pero como les digo, salen tantas cosas, uno viene para acá. Al principio que solo nos íbamos a quedar 2 semanas, luego no, entonces es que hay tantas cosas por hacer que es que no nos da tiempo para hacer todo lo que queremos hacer en sí. Genial, chicos, de verdad que
Mil gracias por habernos acompañado. A ustedes por tenernos en su programa, de verdad. Muchas gracias. Todo el éxito con esa nueva canción juntos, individualmente pues en sus carreras. Muchísimo éxito y por acá siempre bienvenidos. Excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y agradecidos por todo el apoyo. Pendiente, recuerden, la Combi Chanel, Gary Cash, Rafa Carter. Ahí queda la invitación para los televidentes. Síganlos en sus redes sociales y estén súper pendientes. Y bueno, a todos nuestros televidentes, ya regresamos con más. Cuando vayas a producir, almacenar, distribuir y preparar alimentos, ten en cuenta estas claves. Lava y desinfecta manos, superficies y equipos usados en la preparación. Separa los alimentos crudos y cocinados y almacénalos en diferentes recipientes con tapa. Cocina completamente para eliminar microorganismos nocivos para la salud. No dejes alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Lava y desinfecta frutas y hortalizas, especialmente si se comen crudas. Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. Unidos. Gobernación de Antioquia. Centro Educativo Rotario Envigado. Inscripciones abiertas para niños de 2 a 5 años en los grados de párvulos, prejardín, jardín y transición. Contamos con una cómoda sede y excelentes profesionales para el cuidado y educación de nuestros niños. Mayor información: 320-727-8147. www.clubrotarioenvigado.com. Visítanos en nuestra sede ubicada en la calle 37 Sur, número 28C78, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Centro Educativo Rotario Envigado. En el fabuloso circo Las Vegas Fantasy, celebra el Día del Niño en familia. Un mundo de fantasía, maravilloso, sensacional, con acróbatas de lo insólito, personajes de encanto, Frozen y muchas atracciones más. Véalo en Ciudad del Río detrás del MAM, boletería en taquillas del circo y en latiquetera.com. Invita Alcaldía de Medellín. Bueno, y regresamos por aquí con nuestro especial de Halloween y les damos las gracias a todos los televidentes que estuvieron acompañándonos el día de hoy. Los invitamos para que ustedes también se disfracen, personifiquen y encuentren en ustedes el, no sé, el disfraz ideal. Disfraz indicado. Así es. Bueno, las gracias a Luisa Makeup por habernos hecho ese maquillaje tan bonito el día de hoy, por nuestros patrocinadores de nuestros disfraces. Y bueno, Kelly, ¿cómo te pareció el día de hoy nuestro programa? Súper, me encantó este programa. A mí me encanta Halloween, me encanta disfrazarme. Y a todos nuestros televidentes les deseamos que tengan un Halloween muy, pero muy feliz. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima ocasión. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Chao.